Hola, ¿cómo están? Yo soy Dardo Medina y les doy la bienvenida a mi canal. En este video tengo esta selección o este top de perfumes juveniles. Y quiero empezar diciendo que para los que me dicen siempre que los perfumes no tienen edad, sí, es verdad, les doy la razón y también pienso lo mismo, pero hay tendencias. Los chicos quizá de 15, de 14, de 18 años, les gusta más, por lo que he consultado, se van más para los más frescos, pero también les gusta mucho lo dulce. Son gustos y también dentro de esos gustos creo que está el estilo también de vida y lo que quieran proyectar también, que eso en todas las personas está. Así que empezamos con el primero. Si estamos en verano, este es especial, aunque a mí me dure muy, muy poquito. K.O. de Toilette o el King Eau de Toilette de Dolce & Gabbana. Este es genial. Esta es una frescura tan elegante, tan rica, tan encantadora, tan encantadora. A mí me encanta. Es una fragancia que dura lo que tiene que durar, 4 horas aproximadamente como un Eau de Toilette. Es riquísimo, el aroma es riquísimo, es como ya les digo, encantador. Y así como sugiero este, o quizá lo nombro, también puedo nombrar el KEDP. A mí me está durando un poco más que el Eau de Toilette. La diferencia de este es, yo lo siento mucho más amaderado, tiene ese punto, o esa nota, mejor dicho, de néctar de higo, que lo deja un poco más dulce que el Eau de Toilette. Es un poquito más potente, se siente un poquito más y a mí me gusta más el Eau de Parfum. Así que estos dos para los perfumes juveniles. Nos vamos al otoño porque para mí este perfume, yo lo uso en otoño, pero quiero decirles que si podría usarlo todo el año, lo uso todo el año. Zara Night Pour Homme, el 2, me parece que es riquísimo. Este perfume es de lo más, vamos a decir, de lo más llevable, quizá dentro de lo que es el universo Zara. Coco Collection, la Intense Dark Exclusive, que me parece que es una fragancia. También tiene ese toque dulce, tiene abatonka, tiene algo de tabaco. Yo no le siento tanto el tabaco, le siento más el abatonka. Y tiene esa, vamos a decir, esa parte nocturna que se siente para otoño también queda muy, muy bien. Así que estas dos de Zara, Night Pour Homme 2 y la de la colección Tabaco Intense Dark Exclusive. Nos vamos de vuelta al verano porque esta es, para mí, esta es especial, ¿eh? Y creo que va desde los 14 años o más, quizá, hasta los 30, 40, 50. Pero un chico de 14, 15 años, un chico joven, lo podría usar perfectamente. Blue Seduction de Antonio Banderas. Esta tiene un leve dulzor que a mí me fascina, que es riquísimo. Es riquísimo. Fácil, fácil de usar, sin complicaciones. Me parece que para una salida a la playa, para esos días de calor, me parece excelente. Tómalo en cuenta, Blue Seduction de Antonio Banderas. Seguimos en las fragancias azules porque también en verano creo que podría haber traído la Purón, pero preferí en duración la Acqua di Gio Profondo. Sí, esta en duración le gana 100 veces a la Purón. La Purón es un poco más frutal, cítrica, frutal, acuática, un poquito almizclada. Esta es potencia, esta es riquísima, a mí me dura muy bien, entre las 6 y las 7 horas. Frescura también, que para un chico también joven de 14, 20 años, me parece genial. Así que también en esta selección, Acqua di Gio Profondo. Y así como no le recomiendo el Acqua di Gio Purón, sí les recomiendo el Zara Lisboa. Pero esta versión, la de esta botella casi cuadrada, creo que es la segunda versión. Riquísima también. Algo similar a Acqua di Gio Purón, pero a mí me dura mucho más. La siento mucho más cítrica y más amaderada. Riquísima también, tiene ese punto de almizcle, pero yo le siento mucho cítrico a esta Zara Lisboa. Esta Así me que parece para usar todo el año y las noches de verano queda genial, pero
A mí, yo la disfruto más, la disfrutaría más si estuviera en grande en invierno. Estoy hablando de esta miniatura que me encanta, que es la Le Male Le Parfum. A ver si enfoca ahí. Es preciosa, ¿eh? Es preciosa, dulce, dulce, tiene esa vainilla, tiene especias, tiene iris, pero no piensen que tienen ese iris atalcado, sino que es tan encantadora también. Tiene ese toque de fragancia dulce, pero no se va para lo gourmand, demasiado gourmand. A mí me gusta mucho. Tómenlo en cuenta. Le Male de Jean Paul Gaultier, Le Male Le Parfum. Vuelvo al verano porque me parece que esta es especial también para días y para las noches de verano y también para otoño y primavera. Me parece que tiene una versatilidad enorme. Y déjenme decirles que está descontinuada. Si la llegan a ver en esos grupos de venta, en Facebook, en Instagram, y no la ven a un precio tan inflado, cómprenla que es riquísima. L'Homme Idéal Cologne, esta salió en 2018, si no me equivoco. La descontinuaron rapidísimo. Yo la pude encontrar a un super precio. Y es riquísima. Tiene ese punto cítrico, pero también ese punto cálido de la almendra, un toque dulce que queda espectacular, elegante, encantadora, veraniega también, pero se puede usar todo el año. L'Homme Idéal Cologne de Guerlain. Vuelvo al otoño, esta también se puede usar todo el año, ¿eh? Todo el año. Sauvage Eau de Toilette de Dior, me parece que súper recomendable. Para lo juvenil va perfecto, porque la Eau de Parfum y la Elixir, que son las que conozco, son mucho más potentes, tienen esa pimienta mucho más definida, mucho más, es mucho más potente, mucho más potente. Esta tiene el punto justo, es la más equilibrada, en mi opinión, y me parece para un chico, un juvenil, me parece genial. Sauvage de Dior. Vuelvo a Dolce & Gabbana y vuelvo al verano, porque esta también creo que si la Eau de Parfum es rica, esta creo que se va más para lo juvenil. Mucho más volátil ese aroma y me gusta, ¿eh? Italian Love, la Light Blue Italian Love de Dolce & Gabbana. Tiene ese pomelo que es rico, pero no es tan exagerado como la de Forever. Por eso digo que quizá el chico de 14, 15, 16, 17 años busca algo rico, pero no tan invasivo. Entonces, me parece que esta va genial para esos días de calor. Clásico del canal y clásico de hace ya más de 10 años. 212 VIP. La Men, obviamente. Una fragancia nocturna. De boliches, de amigos, de salidas con amigos, de bar, de las fragancias que embriagan, pero embriagan bien por su encanto. Y me parece que esta lo tiene. Riquísima. Tiene ese punto alcohólico, tiene eso de fruta de la pasión, riquísima también, muy, muy rica. Y por último, esta que es también fresca para verano, limpia, me parece que si queremos oler a limpio, va genial. Y jóvenes, también pruébenla. Agua fresca, citrus cedro, no tengo palabras para definir a esta fragancia, ya que hablo siempre bien en todos los videos que hago. Tanto en comparativas como en tops, como en reseñas. Citrus cedro, pruébenla. Tiene su punto cítrico, herbal, amaderado, almizclado, pero queda súper bien en piel. A mí me encanta de verdad. Y tiene una duración bastante aceptable para hacer uno de toilette. Agua fresca, citrus cedro de Adolfo Domínguez. Y hasta acá, esta selección de perfumes juveniles que yo considero que chicos de 14, 15, 16, 17 años, hasta 21 quizá, pueden usar este tipo de perfumes, frescos, especiados, amaderados, pero no tan exagerados. Me parece que son ideales para ellos. Tomen en cuenta también que es una sugerencia y también por consultar a gente más joven que yo. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, a darle me gusta, los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y los invito a que me sigan en Instagram en Sens Fotografía. Ahí van a ver todas las fotos de las fragancias y perfumes que estoy reseñando.
Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar ahí y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. Chao.